Soy el doctor Jorge Chiosa, director médico de BID Centro Médico. Aprovecho este momento para comentarles acerca de un tratamiento de alta complejidad que aplicamos a los pacientes. Este tratamiento es denominado radioterapia estereotáctica extracerebral o SBRT. Un tratamiento que permite con una alta complejidad entregar la radiación al paciente. Las dosis que habitualmente entregamos son dosis elevadas, muy elevadas, casi dosis ablativas, a los fines de esterilizar al tumor. Es muy importante la precisión y la focalización del haz de radiación en el volumen blanco, que es el tumor, dado que son dosis ablativas, es el equivalente a la acción de un bisturí. Este tratamiento utiliza técnicas muy modernas de imágenes que le permiten al haz de irradiación seguir el movimiento del tumor, logrando así la precisión deseada y disminuir a la máxima expresión los potenciales efectos tóxicos de la radiación. Es un tratamiento no invasivo. Es un tratamiento que no necesitamos la sedación del paciente, simplemente al paciente se lo inmoviliza con medios adecuados durante el tiempo de aplicación y estos tratamientos aproximadamente no duran más de una semana. Ahora bien, ¿esta técnica en qué tipo de tumores la utilizamos? En tumores que están fuera del cerebro. Por ejemplo, tumores primarios de pulmón o metástasis pulmonares, tumores primarios del hígado o metástasis hepáticas, tumores de próstata, tumores renales, tumores de páncreas irresecables, metástasis óseas, metástasis ganglionares y fundamentalmente en las reirradiaciones. ¿Y por qué digo fundamentalmente en las reirradiaciones? Porque son aquellos pacientes que ya fueron irradiados y que por una recaída del tumor necesitan una nueva irradiación y hasta no haber logrado esta técnica de SBRT o radioterapia extracerebral, no podíamos concretar una nueva entrega de radiación. Bueno, hoy con esta técnica sí podemos reirradiar a esos pacientes.